Estamos aquí en San Gerardo para la firma de tres contratos, contratos que están en acuerdo a un convenio de cooperación que mantenemos con el GAD parroquial de San Gerardo y que tiene como objetivo desarrollar proyectos que el GAD parroquial y la comunidad han priorizado como importantes para desarrollar dentro de su parroquia. El monto de inversión es aproximadamente de $76,000 y que está enfocado para proyectos de la segunda etapa del Parque Central de San Gerardo y proyectos con los sistemas de agua. En el caso del Parque Central, el promedio, el plazo de ejecución es de 6 meses. Es para continuar, ¿no?, con el desarrollo que siempre lo tenemos acá dentro de la Parroquia San Gerardo a través de la empresa DPM Ecuador. Hoy hemos podido concretar ya la firma de la segunda etapa del Parque Central, como siempre ha sido nuestro compromiso como administración desde el primer día que lo asumimos. Justamente ya está, es el ingeniero Daniel Vallejo quien está a cargo de la segunda etapa del parque, pues, y hoy se ha realizado la firma del contrato justamente con el ingeniero Daniel Vallejo, que está a cargo de esta obra. Bueno, hay otro convenio también que estamos mejorando y tecnificando, ¿no? Lo que queremos es tecnificar el canal o el sistema de riego Alumbre, en donde tenemos usuarios también que desde hace muchos años atrás buscaban tecnificar este canal. Es por eso que a través de la empresa DPM también, pues, se ha destinado recursos. 23,000 en el estudio para el sistema de agua cristal Alumbre. También se realizó la firma de este contrato, ¿no?, para que se pueda realizar estos estudios. Está el ingeniero Andrés Guayas, que está a cargo, pues, de la elaboración de estos estudios. En el caso del estudio del sistema de agua, el tiempo o el plazo de ejecución es de 3 meses. Y $2,000 que se han invertido en la casa comunal del barrio El Cisne, aquí en San Gerardo. En la parroquia San Gerardo nosotros mantenemos acuerdos de cooperación con el GAD parroquial. En enero de este año se firmó un convenio por $90,000. Parte de este presupuesto ya se ha invertido en el transcurso del año, además de desarrollar varios proyectos sociales aquí en la zona, en algunos casos bajo convenio de cooperación y en otros directamente con las organizaciones sociales. En el tema del Parque Central, no, van a contemplar, yo creo que unas 2 etapas más o 3, porque es un proyecto ambicioso que tiene nuestra parroquia. Entonces, incluso ahí se tiene para otra etapa el tema de las letras que están ya destinadas, en donde se van a colocar también. Entonces, sí contemplan unas 2 etapas más. Esperemos que desde el GAD Municipal de Girón también se pueda apoyar, porque hace algunos meses atrás habíamos tenido la conversación con el señor alcalde, en donde pedíamos también que los recursos que corresponden acá a la parroquia se puedan invertir en el parque de acá de la parroquia.